El actor Jason Momoa ha confirmado que interpretará el papel de villano en la 10ª película de Fast and Furious. Hablando con Entertainment Weekly, vía Slash Film, sobre su nuevo papel, Momoa finalmente confirmó la naturaleza de su rol. Voy a hacer Fast 10, eso va a ser divertido. Es divertido, puedo hacer de chico malo, cosa que no he conseguido hacer desde hace tiempo. Ahora, tengo que ser el chico malo. Un chico malo muy extravagante, dijo el actor, sin dar muchos más detalles sobre el papel. Se trata de un giro poco habitual para el actor, que ha interpretado sobre todo a protagonistas heroicos, aunque excesivamente descarados, en películas como Aquaman, Liga de la Justicia y series como Si, de Apple TV, y Frontier, de Netflix. Sigue los pasos de la transformación de su compañero en la Liga de la Justicia, Henry Cavill, de aliado reacio a antagonista amenazante de Misión Imposible, Fallout. Recientemente, Momoa interpretó al leal aliado y comandante militar Duncan Idaho en Dune, de Denis Villeneuve. Tendremos que esperar un tiempo considerable para ver a Jason Momoa como villano. Fast and Furious 10 se ha retrasado hasta mayo de 2023. También podemos decir con bastante seguridad que Dwayne The Rock Johnson no volverá a aparecer como Luke Hobbs, gracias a una infame y prolongada pelea con el protagonista de la saga, Vin Diesel.